terminar con la publicidad. Continuamos en nuestra mañana. Bueno, hemos publicado una foto donde se ve a Oscar Ostoy, intendente saliente, y a Javier Iguacel, nuevo intendente de Capitán San Pedro. Vamos a saludar a Javier. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Se puede decir que ya sos el intendente de Capitán Sarmiento, Javier, o hay que esperar a la jura, a la asunción hoy? No, ya hoy ya soy intendente, ya está hecho el acto de traspaso. Hoy la jura, digamos, formaliza el acto, pero ya estoy en funciones. La foto con Ostoich marca que se termina un color político en la ciudad y empieza una historia nueva. Hay un nuevo comenzar de la ciudad, más que político, diría, de ilusión, de esperanza, de convertir a Sarmiento en una ciudad viva, en una ciudad saludable, en una ciudad educadora, en una ciudad de oportunidades, que proyecto a proyecto de lo que hemos ido recogiendo los vecinos en la campaña, queremos que eso sea una realidad, nos debemos a los que nos votaron y los que no votaron, como dije. Así que sí, es una nueva era que espero que entre todos podamos construirla. Y seguir creciendo sobre lo que ya está hecho, mejorando lo que está bien y cambiando lo que no estaba tan bien. 19:30 horas hoy, Javier. 19:30, están todos invitados. La verdad que me encantaría que el pueblo participe de esta fiesta democrática. Los invito a todos, 19:30 en el Monumento a la Bandera Bonaerense. Ahí, bueno, vamos a hacer el acto protocolar, la firma, unas pequeñas palabras, también alguna sorpresita con algún grupo tocando el himno y alguna canción, así que vamos a dar un poquito de formalidad y alegría a este momento de todos los vecinos de Capitán Sarmiento. ¿Quiénes van a jurar primero, Javier? ¿Se sabe cómo va a ser? Sí, el orden es primero jura el Consejo Escolar, toma juramento presidente actual, a los nuevos integrantes, o seguido toma juramento a los integrantes. Después juran todos los concejales entrantes. María Ochoa, que ya ha sido formalizada en la última sesión como presidenta del Consejo, como toma el juramento a los nuevos entrantes. Después Fernanda pide la licencia, asume Tadeli como reemplazante de ella y luego toma esa licencia, me toma juramento a mí, después juramento a los tres secretarios, a Fernanda como secretaria de gobierno, a Guidín como secretario de Obras y Servicios Públicos y a Francisco como secretario de Hacienda. ¿Se va a hacer afuera del monumento, Javier? Afuera, sí, o sea, no hay pronóstico de lluvia, así que es un lugar grande. Bueno, así que hay espacio para todos, no hay ningún problema. Nada más, Javier, no te molestamos más. Te agradecemos por estos minutos, te felicitamos porque estuviste cerca en el 2015 y bueno, finalmente hoy se puede decir que sos el nuevo intendente de Capitán Sarmiento. Así que felicitaciones, Javier. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos esta noche. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Javier Iguacel ya es el intendente de Capitán Sarmiento, lo confirmó recién. Nosotros publicamos una foto dándose la mano con Oscar Darío Ostoich. Iguacel mismo nos confirmó aquí en la nota que compartimos recién en vivo que ya es el nuevo intendente de Capitán Sarmiento. Hoy, 19:30 horas, la invitación es en el Monumento a la Bandera Bonaerense, donde, como él dijo, van a estar jurando las autoridades. Así que, obviamente, lo felicitamos a Iguacel. Obviamente, también nos vamos a poner a su disposición para darle una mano en lo que sea, porque en realidad aquí, más allá que uno piense igual o no, con las nuevas autoridades municipales, todos tenemos que apuntar a un Capitán Sarmiento mejor. Javier Iguacel, confirmando que ya es el intendente de nuestra ciudad.